Alerta ayer aquí en el... Bueno, aquí no, ya no estamos en el centro. Alerta en el centro. 30 años, una mujer sufrió quemaduras en la alcaldía Cuauhtémoc. Cuatro personas más también resultaron con lesiones leves, hasta crisis nerviosa. Una explosión en el centro, en un hotel. Pero lo que Uy, qué va. explotó fue una olla express. Ah, eso es terrible, ¿eh? No dicen si tenía frijoles. ¿Por No, qué? hombre, si tenía frijoles no quiero platicarte. Tienen que levantar la pintura para poder reparar. Sí. Sí, es. Sí, quedan como incrustados en el techo. Sí, como balazos. Aunque ya estén cocidos. Sí. Sí, Sí, en el nunca. techo quedan. Una vez pasó, ¿y sabes por dónde salieron? ¿Por dónde? Porque no se rompió la olla, por el agujerito de la válvula de seguridad. Achis. Pero salieron como ametralladora. Sí. Sí. A mi hermana, la mayor, le sucedió una vez. No, hombre, arreglar la cocina fue porque todo lo que estaba en la olla, todo se. Allá sí se botó la tapa. Entonces la tapa rompió el yeso del techo y ahí entró todo el caldo de los frijoles. No, 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 no hubo que reparar toda la cocina. En mi casa también pasó y hubo que repintar. Quedaron como incrustados en el techo. Sí, ese es un espectáculo Es de. como cuando se te queman los frijoles. Bueno, híjole, se queda un olor en la casa que dura días. Sí, no lo No puedes lo puedes quitar. quitar. Luego ya tienes que quemar otra cosa para eliminar ese olor. Le quieren hacer una estatua a Alejandro Arcos Catalán, el alcalde perredista que fue asesinado. Quieren juntar 3 millones de llaves para que el escultor levante la estatua. Su mérito fue ser asesinado. Sí, porque tenía que 5 días como alcalde, 6. 6. Todavía no sabíamos si iba a tener buenos resultados o no. No le dieron tiempo. No. A lo mejor como mártir puede quedar. Entonces una estatua, un mártir, oye. Pues sí. Pues no. Porque las estatuas se realizan para honrar la memoria de alguien que hizo algo por la patria, por su comunidad, ¿no? Sí. Pero no le dieron tiempo a esta persona. Yo no dudo que te haya tenido méritos como ser humano, pero. Pues así les pasa a algunos. Acuérdate de Colosio. También fue. Bueno, Yo. pero fíjate, más que ninguno, Martí. Ándale. Martí es No. un gran político, pensador, y en el momento que inicia la guerra de independencia de Cuba, él desembarca en algún lugar de la isla y muere en ese momento. Lo matan. Lo matan, no muere. Pero ya había sentado las bases de un ideario, ya había formado una lucha, una organización. Ahí sí ya había un trabajo. Creo que ahí cambia la cosa. Pues sí, porque el mérito de Colosio pues fue llegar, nada más. Vasco de Quiroga. Es la última estación de la línea 3 del Cablebús. Vasco de Quiroga. Los Pinos Constituyentes. Luego Panteón Dolores. Charrería. Parkour Colegio de Arquitectos. Luego Cineteca Nacional Bodega de Arte. Yo pensé que llegaba hasta ahí.
y luego Vasco de Quiroga, que sigue en obras. Siguen las obras. Aquí está la acotación, no sé. Pero bueno, todas están en obra, ¿eh? La verdad es que nosotros pasamos todos los días y la inauguraron, pero sigue en obras. En la mañana hay un montón de gente dándole, y a la hora que abren, se van. Y regresan en la noche, dándole, y se vuelven a ir en la mañana. Entonces, Los Pinos, Panteón Dolores, Charrería, Colegio de Arquitectos, Cineteca Nacional y Vasco de Quiroga. 6 estaciones. Ahí está. Yo no me subiré ahí porque me da vértigo. No tengo ganas de ir ahí. Me da vértigo como a James Stewart en la película de Hitchcock. Es terrible. A mí me nació el vértigo la primera vez que subí a una rueda de la fortuna doble. Y además todavía no había, digamos, no eran jaulitas, sino una sola barra a la que te detenía. Y se balanceaba de tal forma que quedabas viendo abajo, solo detenido de tus brazos. Y luego se iba para atrás. No, ahí conocí el vértigo, ya. Nunca más ese tipo de juegos mecánicos. El otro era uno que era como una rueda de tractor, de Caterpillar, que va tu carro arriba, recorre un recorrido, da la vuelta y bajas. Ahí es donde también ves el infinito, en esa vuelta. ¡Hombres! Yo no lo conozco, pero... A ponerse a llorar. ¿Dónde es? ¿En Barrancas del Cobre? ¿O dónde es? Que dicen que hay un techo de... piso de cristal, un balcón de cristal. Sí. Que es muy impresionante. Yo no lo conozco. Yo conozco el de Zacatlán de las Manzanas, que también es un despeñadero. Te paras en la orillita... Y se siente feo. Fíjate que sí. Hay uno también en el Cañón del Colorado. Avanzas unos 20, 30 metros caminando sobre cristal transparente totalmente. Bueno, había en las Torres Gemelas esa. Sí. Esa... Y también en la Torre Sears de Chicago. Ajá. Había uno que te asomas y ole. El piso allá está la calle. De cristal. Sí. Se ha de sentir muy raro. Sentir. En muchos hoteles se anuncian ese tipo de atractivos. Hasta albercas tienen así. Albercas les llaman infinitas. Están nadando. Sí. Sí, se llama. Juana María Urbina, en las Barrancas del Cobre. También hay un mirador de vidrio, de piso de vidrio. Saludos a todos. Ándele, eso es lo que no me acordaba. ¿En qué barrancas? Yolanda Pérez Hernández, muy buen día para todos. En el Real de 14 también hay una atracción que Real le dicen... Real de 14. En Real de 14 también hay una atracción que le dicen Las Manos de Dios, que está suspendido sobre un precipicio, puro cristal. No, qué horror. Hay varios. Miren, me están dando una pequeña lista, ¿eh? Es más, uno está en los libros, en el libro de los récords de Guinness. El puente de cristal más grande de Latinoamérica. El Popocatépetl Sky Bridge. Ay. Un puente colgante con piso de cristal. Une dos hoteles en la Angelópolis, en Puebla. Está abierto a todo el público. Un restaurante, los hoteles. El recorrido debe hacerse con tenis. Dura entre 15 y 20 minutos. Un costo de $150. Y en la noche se ilumina con luces. Piso transparente construida con cables de Canadá. A 61
metros del suelo. 148 metros de largo. Por eso es el puente de cristal más grande de Latinoamérica. Únicamente pueden estar 15 personas sobre este puente. Por eso les piden, órale, váyanse, para allá. Oye, y no deben brincar ni hacer así. Pues yo creo que no. En la Sierra Norte de Oaxaca hay otro que abrió a principios de diciembre, un mirador de cristal volado en forma de U. A 200 metros de altura en el peñasco del cerro Cuachirindó. El acceso, 150 pesos. En el pueblo mágico de Jicontepec, en la Huasteca Poblana, el mirador de la Cruz Celestial, 30 metros de altura y 15 de longitud. Hay que subir un camino empedrado de 750 escalones. El té que nos mencionaron de la Cruz Celestial, Real de 14. Una terraza con piso de cristal que permite admirar el semidesierto. Ahí hay un restaurante. O sea, que estás comiendo y volando. A un lado hay una tirolesa a 500 metros de altura. También en Michoacán, como parte de la ruta del mezcal, Etucuaro, está un mirador de cristal suspendido a 100 metros de altura. Para llegar al mirador hay que atravesar un puente colgante que reposa a 90 metros de alto. Y en Zacatlán de las Manzanas, en Puebla, el paseo de la Barranca de los Jilgueros, que tiene su puente de cristal en forma de media luna a 400 metros de alto sobre la barranca y suspendida en el precipicio. Ay, ya me dio vértigo. Este yo lo conozco y impresiona más porque llega la neblina, Mario, y siente uno que está volando arriba de las nubes. Es frecuente que haya neblina en esa zona. Uno chiquito, para que se vayan entrenando para estos de que ya son de profesionales, en el Museo Caluz hay una sala que tiene un piso de cristal y es solamente, se ve el piso de abajo. Es chiquitito, pero es para párvulos, para irse entrenando, para ir a todos estos que has mencionado. Ahí hay varios edificios en el centro que tienen piso de cristal para ver el pavimento azteca, el pavimento de la ciudad azteca. Sí, hay unos muy bonitos. El más bonito es el de, ¿cómo se llama? Donde lleva uno a empeñar. Monte de Piedad. Y ahí está el cuarto de Moctezuma. Mm. Sí, eran las casas de Moctezuma. Exacto, uh-huh. Y ese es el que es más interesante. En el atrio de catedral también hay uno, ¿no? Sí. Un británico de 26 años murió al caer de un puente en una localidad cercana a Madrid. Estaba intentando hacerse una foto. Le falló. No salió movida, pero le falló la foto. 9:24.